Bien, señores, entonces nos encontramos acá en este segmento. Tenemos hoy al señor Dorian Bass, excelente guitarrista, que lo tenemos entonces aquí. Entonces vamos a hablar con Dorian y conversar un poquito acerca de su música y de lo que él está haciendo ahora. Dorian, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Cómo está todo? Todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Ok, Dorian, yo voy a ir directamente al grano, ¿no? Con varias cositas aquí que quiero preguntarte. En principio, la gente, los escapistas van a querer saber quién es Dorian Bass. Entonces, precisamente, no. Esa sería la primera pregunta. Ok. No, bueno, soy músico, guitarrista venezolano. Estoy aquí viviendo en Fort Lauderdale desde hace ya casi 10 años, tratando de hacer trabajo con la música. Uh-huh. Estoy grabando mis temas, tengo mi estudio personal, trabajo tocando con bandas, con artistas. Bueno, que es más o menos la típica vida del músico no consagrado todavía, pero tratando. Ok, ¿cuánto tiempo tienes más o menos desde que ya estás tocando en el ambiente nocturno, pero ya también profesional, ¿no? Bueno, desde que estaba en Venezuela ya estaba tocando, como a mediados de los 90, porque yo empecé a trabajar bastante en Venezuela. Y ahí tuve oportunidad de tocar con Karina. Uh-huh. Con el Puma también toqué con José Luis Rodríguez, y bandas, ¿sabes? En el circuito nocturno de Caracas, y a veces diferentes. Toqué con una banda de reggae que le dimos la vuelta a Venezuela tocando por muchas ciudades. Okay. Así fue como conocí Venezuela realmente con esa banda. Okay. Y después me vine en el 99 para Estados Unidos, y entonces ahora hago lo mismo acá, básicamente, que es el circuito nocturno, tocando en clubes. Con mucha gente, o sea, pero más que todo a nivel de simplemente de uno de lograr ganarse la vida como músico. Okay. Y entonces ya estando establecido en ese circuito, he tratado de hacer mi propia música. Yo tuve proyectos originales con grupos, con cantantes. En el 2002 firmamos un contrato con una disquera. Que al final perdimos el contrato porque el cantante sufrió una crisis mental. Ok. Y se fue. Lo perdimos y ese era, grabamos un disco y todo, que tenía todo muchísimo chance de. Teníamos mucha chance de pegarla en el mercado americano de rock. Ok. Y bueno, lo perdimos porque justamente, bueno, si el cantante que justamente escribió la mayoría de los temas. Bueno, ya no había proyectos sin él. Entonces, he hecho otras cosas. Uh-huh. A nivel de grupos y cantantes. Tuve un grupo que se llamaba Violent Storm, que era el bajista de Ingrid Malmsteen. Y entonces, ellos habían sacado un disco en Asia y en Europa. Y una vez que el disco salió, hicieron audiciones para la gente que iba a salir de gira con ellos. Y la idea era abrirle a Heaven and Hell, okay, en la gira europea, que era la misma, o sea, que es Black Sabbath, con Ronnie James Dio, que es para descansar. Okay. Eso fue como en el 2007. Entonces yo audicioné, me dieron el trabajo aprendiéndome las partes de guitarra que grababa originalmente Ingrid Malmsteen, que grabó el guitarrista Judas Priest, A.K. Okay. Downing. Y entonces, bueno, hicimos mientras duró. Un proyecto bien interesante. Ahora, sí. Una pregunta, algo que yo quisiera también saber. Por ejemplo, de ese proyecto, podemos colocar algún tema ahorita que la gente pueda escuchar, algo que donde tú sales ya tocando, de hecho, ¿no? Sí, hicimos un par de videos. Entonces hicimos dos videos. Ok. Sí, claro. Una me gustaría para cómo se llama el que vamos a colocar ahorita, el blanco y negro, que es bien interesante. Ese se llama Fire in the Unknown. Fire in the Unknown. ¿Qué significa eso? El fuego en lo desconocido. Fuego en lo desconocido. Plomo a la you.
eso me parece bastante interesante, Dorian, lo que has hecho hasta ahora, por lo menos en ese, nada más en esa grabación podemos ver lo monstruo guitarrista que eres, ¿no? Pero de hecho también quisiera saber algo, o sea, ¿de dónde viene toda esa experiencia y todo ese conocimiento? O sea, ¿cómo empieza Dorian en la música? Ah, ok, bueno, yo originalmente, yo empecé tocando porque mi mamá tenía una academia de música en Venezuela y de idiomas y artes plásticas y eso. Y entonces ella estaba, básicamente ella quería que yo tomara clases de algo para que entonces yo llevara a mis amigos y también ellos agarraran clases. Entonces empecé tocando guitarra porque, pero así, nada de no, o sea, no fue una cosa que yo soñaba con ser guitarrista, sino que empecé a tomar clases y ahí sí fue que me gustó la cosa. Okay. Y entonces, uno, amigo mío nos metimos, entonces, claro, o sea, eso es como cuando, una vez que están los amigos haciendo lo mismo, entonces, ¿sabes? Empieza uno a bueno, este está practicando más que yo, entonces te anima a practicar y eso. Entonces, al final, todo lo que empezamos ahí, todos hemos seguido siendo guitarristas, ¿sabes? Y bueno, o sea, hice mi primera banda con mis amigos en Venezuela, y empezamos a tocamos música, nuestro rockcito original. Y justamente me recuerdo que hicieron un festival de bandas en San Antonio de los Altos y ganamos el festival con mi pana Dionisio López, el bajista que tú lo conoces. Un saludo a Dionisio. Sí. Estaba Chipi, que en paz descanse en la batería, el hermano Henry en el teclado y eso, y entonces y ganamos eso, y entonces bueno, pues nos invitaron para el segundo festival y estaba ya, le abrimos a estaba la misma gente. Estaba viendo precisamente que hay una cosa que sí me gustaría decirle precisamente a los capistas, es que de verdad que es interesante el trabajo que ha hecho Dorian a nivel de o sea, musical, pues, o sea, porque no solamente es como, o sea, buen ejecutante y eso, sino que también es compositor y aparte de eso también es ingeniero de sonido y hasta, o sea, él mismo ha hecho todo lo que es la parte de la grabación de los CDs. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso, o sea, de la música que tú has creado y que, o sea, porque hay un disco, el primer disco que es bestial, que tiene una combinación de música, o sea, de varios estilos, pues, ¿no? O sea, que de hecho tiene bastante rock y hay una combinación bien interesante allí. Ese disco se llama Sepia. Sí, ese fue el primero que hice. Y la razón, ese empezó porque yo originalmente había grabado unos demos con un amigo mío. Tenían canciones que iban a ser cantadas. Okay. O sea, había cantantes y entonces tenían letras y todo. Mira, esta es la portada, esta que ahí. Esta es la portada de Sepia, para que la vean entonces. Y, ajá, que están viendo en pantalla ahorita. Ese es el disco. Para que sepan y lo compren. Okay. Entonces ahí fue que se me ocurrió, bueno, vamos a hacer un disco entero, okay, en donde la mayor parte del énfasis sea en la melodía. Okay. Entonces claro, el solo, la guitarra y ahí partes donde instrumentales que uno puede decir que son como para guitarristas o para fanáticos de la guitarra. Pero yo quería que el disco no fuera solamente para ellos, sino para cualquier persona pudiera escucharlo sin necesidad de ser guitarrista o ser músico y le gustara. Entonces la clave con eso es hacer que las melodías sean melodías bonitas o cantables. Exacto. Entonces eso es lo más difícil, porque uno puede echar dedo todo el día y no hacer una sola melodía que valga la pena. Okay. Entonces eso fue la idea detrás de ese disco, era hacer como si fuera un disco vocal, pero no hay voces, sino todo guitarra. Exacto. Oye, sería bien interesante, entonces vamos a presentar aunque sea un pedazo de alguno de los temas de serie, ¿cuál te gustaría colocar? A mí personalmente siempre me gustó la primera que grabó mi amigo Sacha, la batería. Claramente. Grabó Sacha y Mickey.
Entonces ese tema fue bestial, los temas que escuchamos de ese disco. Pero ahorita quisiera hablar acerca del segundo disco de Dorian, que de hecho es bien interesante también porque es más como, es un disco más como flamenco, tiene algún estilo diferente y es más con guitarra acústica, ¿no? Y yo quisiera más o menos que nos hablaras acerca del segundo disco, que se llama de hecho Indigo. Exacto, sí. Ese, ya habiendo hecho el primer disco de rock, a mí siempre me gustó el flamenco. Y bueno, que es algo que yo no creo que yo ejecuto todavía como un verdadero guitarrista en flamenco, porque eso es algo que hay que nacer tocándolo y hacerlo por años. Yo hago mi versión de lo que podría cierta gente llamar flamenco. También hay cosas latinas en ese disco que no son tanto flamencos, sino más latinas, más ritmos latinos. Ah, sí. Y bueno, fue algo porque a mí me gusta eso y originalmente yo siempre fui rockero toda la vida, pero a través de los años me empezó a encantar el flamenco e incluso la música latina, que yo nunca escuché desde niño, pues de chamo nunca escuchaba eso. Y ahora mayor sí la encuentro, cuál es la nota de la música latina, y cada vez trato más, o sea, sigo aprendiendo. Entonces, bueno, hice ese disco como por dos razones. Una, porque me gusta ese estilo de música ahora, fue un descubrimiento que he hecho ya estando mayor. Uh-huh. Y bueno, como dije, es mi versión de lo que sería esa música, no estoy diciendo que sea tradicional en lo absoluto. Y otra era porque también es otra posibilidad de lograr un mercado diferente, porque no, o sea, el mercado del rock instrumental no es un mercado muy grande, pero el mercado de repente de ese tipo de música que hice yo, que es más latina, acústica, con toques de flamenco y eso, es un mercado mucho más grande. Exacto. Y entonces, porque la idea también con esa música es que saque esa música de una película, por ejemplo, que lo compre una señora de 65 años mientras está en la casa y puede escuchar música en la casa. O sea, el mercado es mucho más amplio que el rock instrumental, especialmente. Bueno, y de hecho, a mí me gustaría enfocarme también en algo, que es que, de hecho, de este disco que se llama Índigo, van unos temas que van a ir en la producción del saxofonista puertorriqueño Roberto Colón. Y es bien, o sea, bien interesante también, porque ya es como más una expansión más de todo lo que estás haciendo, ¿no? Exacto, sí, bueno, que a mí me parece esa una tremenda idea. Incluso yo ya lo había hecho antes con el primer tema de Índigo, que es el único tema que no es totalmente compuesto por mí, sino que lo compuso con un amigo mío que es bajista. Uh-huh. El tema de los dos. Y ese mismo tema sale en el disco de él, pero es su versión. Pero es la misma melodía, es el mismo tema, pero es una versión más jazz, funky. Entonces a mí eso sí, eso me encanta que alguien le guste un tema mío suficiente como para hacer su propia versión, me parece increíble. Exacto. De hecho, vamos para que vean bien el disco de lo que es Índigo, es ese que ven ahí. Vamos a colocar un pedacito o vamos a colocar un tema de Índigo que sea el más representativo, lo que más te guste a ti precisamente de él. Me gusta Dígalo Ahí. Ajá, vamos entonces a escuchar Dígalo Ahí. Thank you.
Bueno, entonces vamos ahorita con algo que es bien interesante también, que ya Dorian tiene un tercer disco. Entonces, este tercer disco, o sea, ¿por dónde va esa producción, Dorian? Está casi totalmente compuesto y grabado muy por la mitad, creo. Okay. O sea, ya está adelantado. Sí, bastante. Tengo ya varios temas listos. Algunos temas porque yo programo las baterías de muchos de los temas. Uh-huh. Voy a rehacer las baterías con un baterista de verdad, un amigo mío, Peter Vega. Uh-huh. Se ofreció a hacer las baterías de todo el disco. No sé si vamos a hacer todo el disco con él, porque no sé si él va a tener tiempo de hacer todo el disco, pero por lo menos algunos de los temas lo va a hacer él. Me gusta mucho más cuando él toca que las baterías programadas por mí, obviamente. Entonces sí, voy como por la mitad, pero ya realmente el material está listo. O sea, tengo los temas están listos, la cosa es encontrar tiempo de sentarme y grabarlo. ¿Y tú crees que más o menos para cuándo quieras lanzar esa producción o qué es lo que tú pretendes con ella? ¿Hasta dónde quiere ir Dorian? Yo creo que ese disco lo tendría yo listo ya para mayo, para junio, estaría ya listo. Bueno, y la idea es tratar de colocarlo en la mayor cantidad de lugares. Ahorita el mercado está difícil para todo el mundo, la cuestión de esas disqueras realmente ya no existen, entonces uno tiene que hacer todo ese trabajo uno mismo. A mí lo que me ha funcionado más es simplemente tocar en el circuito nocturno que siempre estoy tocando, y entonces vendo mis discos ahí en los toques. Lo ideal sería que estuviera en tiendas y eso, pero realmente ya la mayoría de la gente no compra discos en tiendas, lo que hacen es o consiguen el disco en internet y lo pagan, que es muy difícil, muy raro, o lo bajan gratis. La piratería. Ahorita un disco es casi como que una tarjeta de presentación, más que una manera de ganar dinero. Sería despedir este programa con un tema de ese tercer disco, si se puede entonces colocar algo de eso. Claro, sí. Sí, el disco no está listo, entonces no sé si la versión que van a escuchar es la versión final de este tema, pero pueden por lo menos escuchar que es la versión que se va a hacer ahora. Okay, ¿cómo se llama entonces ese tema que vamos a colocar? Dragonfly. Entonces, señores, Dorian Bass con Dragonfly. Gracias, Luis. Gracias, Manuel. Copy.